La vida en la Tierra se define y sostiene por el conjunto de seres vivos que la habitan, así como por sus interacciones. Conocer esta biodiversidad y las reglas que describen su funcionamiento y evolución es fundamental para poder asegurar el mantenimiento de las sociedades humanas a corto, medio y largo plazo. El reto no es sencillo, y pasa siempre por obtener información de calidad sobre la propia biodiversidad. Los servicios ecosistémicos que ofrece la biodiversidad, desde el agua potable a los alimentos que consumimos, se están viendo alterados por el impacto de la actividad humana a todos los niveles. Por ello, es fundamental conocer cómo responde la biodiversidad a las perturbaciones y transformaciones causadas por el hombre. Transformaciones que se están produciendo a gran escala y que están relacionadas con procesos tales como la desaparición generalizada de especies o el cambio climático. En el estudio de la biodiversidad, los datos y el conocimiento en definitiva se generan a nivel local, agregándose posteriormente a bases de datos a una escala mayor que permite responder a preguntas relacionadas con el cambio global. En Doñana, y más concretamente en la ICTS, Reserva Biológica de Doñana, se llevan realizando investigaciones en diversos campos relacionados con la biodiversidad y la biología de la conservación desde finales de los años 60. En estos 50 años, se ha acumulado un enorme capital en forma de datos y conocimiento que permite utilizar a Doñana como un área de investigación intensiva, a modo de laboratorio natural, con el objetivo de describir cómo se genera y mantiene la biodiversidad, así como el impacto que el cambio global está teniendo sobre ella. Esta información es muy relevante tanto a nivel local, en la gestión diaria del espacio natural y su entorno, como a nivel regional, continental y global, para la realización de estudios en los que se incluye información de otras áreas. Los análisis de datos suelen ser complejos, ya que la variabilidad propia de los sistemas naturales hace que, para poder responder a preguntas, sea necesaria mucha información. Esto incluye series de datos largas que permitan estimar la variabilidad natural y extraer las tendencias que pudieran existir. Además, para entender el porqué de esas tendencias es necesario recopilar otro tipo de datos relacionados con los mecanismos que pudieran estar detrás de los cambios. Para entender esto mejor podemos utilizar una analogía con el cambio climático. Para describir el aumento de temperatura a nivel global necesitamos disponer de múltiples lugares que midan la temperatura de una manera fiable a largo plazo. Además, en relación con el papel de los gases de efecto invernadero, necesitamos también medidas de cómo varía la concentración de los distintos tipos de gases en el espacio y en el tiempo. El Observatorio de Biodiversidad y Cambio Global de Doñana es el instrumento utilizado por la ICTS de la Reserva Biológica de Doñana para dar difusión al plan de observación y seguimiento a largo plazo en Doñana y a la serie de indicadores sobre cambio global que se generan con los seguimientos tanto manuales como automáticos. Los datos que se recogen bajo el marco del observatorio se pueden clasificar en dos tipos. Por un lado, las series de datos longitudinales derivan de seguimientos realizados con metodología estandarizada que se repiten regularmente durante periodos de tiempo largos. Estos datos ayudan a generar indicadores clave genéricos tales como datos meteorológicos. También generan indicadores específicos de Doñana, como por ejemplo los censos de especies relevantes. Estas series incluyen datos de campo obtenidos por el equipo de seguimiento de la Estación Biológica de Doñana, lo que los científicos denominan como datos manuales. Pero además, también incluyen datos que se obtienen de manera automática a través de la red de sensores instalada en la ICTS. El otro gran bloque de información se corresponde con la obtenida en estudios intensivos. En ellos se mide una gran cantidad de variables relacionadas con preguntas y proyectos de investigación concretos. El principal interés de estos datos radica en la posibilidad de repetir estos estudios intensivos pasado un plazo de tiempo y utilizando la misma metodología. Doñana es un lugar único precisamente debido a la gran cantidad de proyectos de investigación que se realizan en la comarca desde la creación de la Reserva Biológica de Doñana. El reto que supone el Observatorio de Biodiversidad y Cambio Global es grande, ya que por una parte el proceso de identificación y puesta en explotación de los datos preexistentes es una tarea laboriosa, que requiere mucho trabajo de transformación, extracción y refinado desde bases de datos legadas, incluyendo aquí también la conservación y el aseguramiento de la calidad, en una tarea similar a la que se realiza en los museos con los especímenes allí depositados. Por otra, es necesario convencer a los investigadores para que sumen sus datos de sus investigaciones y de esta forma queden a disposición de la sociedad utilizando el observatorio. Esto será, por otra parte, en breve plazo un requerimiento legal para la investigación financiada con dinero público. Para que los datos sean útiles, han de estar correctamente identificados y descritos, incluyendo los métodos de obtención. Esa información se guarda en lo que se denomina metadatos, que a su vez debe seguir estándares internacionales.
El observatorio almacena y pone la información de las bases de datos obtenidos a través de los distintos proyectos de seguimiento a disposición de toda la comunidad de usuarios. Esta información reúne tanto los distintos datos recogidos, así como los listados de proyectos de investigación y seguimiento realizados en Doñana desde que se tiene registro. Además, el observatorio tiene como objetivo servir para divulgar a la sociedad y a los propios gestores los resultados de las investigaciones que se obtienen en Doñana. Su misión también es la de inspirar y apoyar iniciativas de ciencia ciudadana en este espacio protegido que acerquen la sociedad a la naturaleza y su conservación.